Muy buenos días a todos. Tras la sesión inaugural, la inauguración a cargo de la vicepresidenta y la conferencia a cargo de la presidenta del Club Español de la Energía, nos toca iniciar la mesa redonda donde, como ha presentado el presidente en su intervención, es el momento de analizar las oportunidades que ofrece la transición energética en un escenario de recuperación donde obviamente los impactos no son solo sanitarios, de indudable gravedad, pero también son de naturaleza social y económica, y donde el sector energético en su conjunto tiene una enorme capacidad tractora a la hora de contribuir a esa recuperación generando empleo y crecimiento económico de calidad. Para nosotros como fundación, para mí como director, es un honor poder tener esta mesa tan destacada con todos los patronos de la Fundación para abordar cuestiones tan relevantes como estas. Me permitirán que excuse al presidente Reynés, que al final no nos podrá acompañar. Y para dar inicio a la mesa, me permitirán que en un formato online, obviamente pues, con unas dificultades adicionales, especialmente en una mesa redonda tan con una elevada participación y tan numerosa, la dinámica será, por mi parte, plantear una pregunta que iré trasladando a los diferentes ponentes, de acuerdo con el criterio, bueno, que tienen, o sea, de participación y adhesión a la Fundación, y con esa dinámica intentaremos que sea lo más ágil posible para intentar, pues, bueno, aportar nuestra visión sobre la contribución del sector a la recuperación económica. En este sentido, la presidenta del club ponía de manifiesto lo impensable que era hace pues ya cerca de un año, cuando se inició la pandemia, los acontecimientos que vendrían después. Entonces, me permitiréis que una vez estamos a punto ya de cumplir un año desde la declaración del estado de alarma, yo quisiera pediros vuestra valoración de esta nueva realidad y cómo ha incidido en el día a día de vuestras respectivas empresas, qué transformaciones han sido necesarias impulsar desde vuestro liderazgo y desde vuestras respectivas responsabilidades. Para dar inicio, si te parece, empezaríamos por la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz. No sé cómo lo ves, cuál es tu opinión, cómo os ha incidido en ese día a día esta nueva normalidad. Gracias. Pues muy buenos días a todos y a todas. Gracias a Funsean, a Maite Costa, gracias Joan por darme la ocasión de intervenir hoy en esta mesa redonda. Déjame que salude a mis compañeros de panel, a los tres Antonios, a Pepe, a José Luis, a Manuel y a Filip y a Paco en la distancia. Evidentemente salta a la vista que soy la única mujer de la mesa, pero no la única en el sector. Y permitidme que empiece recordando la importancia de los liderazgos y de las aportaciones femeninas, tanto en los consejos como en los puestos de responsabilidad, por empezar con la vicepresidenta cuarta, secretaria de Estado de Energía o la propia presidenta del club y la propia Maite, ¿no? Que dirige aquí esta cátedra. Todas ellas son mujeres con una enorme capacidad de liderazgo, experiencia y una enorme responsabilidad. Y a pesar de que mis compañeros son todos excelentes y estoy encantada con ellos. Hay que reconocer que todavía en estos puestos queda por dar visibilidad todavía al valor de las mujeres. En relación con la pregunta, pues yo debo decir que tengo el honor de liderar una compañía que tenía un largo recorrido de compromiso con la misión que se le encomienda, que es ser la columna vertebral del sistema de eléctrico y tiene que ser la columna vertebral de la transición energética. Y lo mejor que puedo decir de Red Eléctrica es que se había preparado para todo tipo de contingencias. Contingencias que no solamente pasan por las propias meteorológicas, como hemos podido ver a lo largo de este mes de enero con tanto sobresalto en materia meteorológica, tanto el temporal de nieve y hielo como el temporal de viento, el temporal de lluvia. Y la buena noticia es que no ha habido noticias en la red eléctrica y que todos los sistemas han funcionado correctamente para dar servicio público, por supuesto en un momento de pandemia específicamente, y mantener a los hogares, a las industrias y a los servicios públicos en pleno funcionamiento. Quiero evidentemente empezar por recordar que este año 2020 ha sido muy dramático y muy tremendo en cifras de víctimas. Mandar
dar un cariño muy especial a sus familias y amigos, a los enfermos y también a los sanitarios que siguen estando en primera línea ayudando a que todos nos podamos encontrar mejor y más seguros, ¿no? Apelando a la responsabilidad de todos. Por tanto, nos ha afectado en cuanto a la necesidad de reforzar todas las medidas para que nuestro propio personal estuviera seguro, los operadores estuvieran seguros, los retenes de mantenimiento y de intervención rápida estuvieran seguros para que no fallara nada en un momento tan crítico para el país y poder asegurar la cobertura de los servicios y de la electricidad. Y otro aspecto que en el caso nuestro es complementario es ser capaces de haber asegurado la conectividad en un momento en que las transmisiones digitales online se ha multiplicado de forma exponencial y también tenemos, como sabéis todos, una responsabilidad en el sistema, en la infraestructura de fibra óptica, que ha permitido también colaborar a que la conectividad fuera óptima en todo este periodo tan convulso y lo siga siendo. Evidentemente, una de las cuestiones que más afectan a la compañía, a la mía y a todos los que aquí nos veis y a otros sectores, es la necesidad de completar la transformación digital. En nuestro caso, la habíamos iniciado hacía bastante años y nos permitió pasar de un día para otro a teletrabajar prácticamente en el 100% de los empleados y empleadas que no tenían una obligación presencial y, por supuesto, reforzar las medidas de seguridad para aquellos que sí la tenían, como los operadores y los servicios de mantenimiento. Y si me permitís, aparte de todo esto, lo que sí nos ha enseñado la pandemia es que tenemos que aprender a liderar no lo posible, sino lo improbable. Y tenemos que aprender a gestionar un cierto grado de incertidumbre al que probablemente no estuviéramos acostumbrados. Esto nos lleva a hacernos las preguntas de otra manera, a plantear los sistemas de otra forma. Dicho esto, en una coyuntura y en un ecosistema lleno de ingenieros, igual probablemente algunos me dirán, esta señora se ha vuelto loca. Pero incluso desde el punto de vista de los ingenieros, quiero decir que si algo ha demostrado la pandemia es que debemos estar preparados para asumir las incertidumbres con plenas garantías de eficiencia del servicio. No nos podemos permitir que suponga para la sociedad un daño para los ciudadanos. Y simplemente para concluir y no extenderme más, sí que recordar que si yo reivindico el papel de eléctrica como columna vertebral de la transición energética y del sistema, lo digo con conocimiento de causa, obviamente. Como sabéis, durante la pandemia se produjeron alteraciones de la demanda muy significativas que supusieron un reto muy importante para los servicios de operación del sistema, con caídas de demandas de hasta el 20% y con curvas que han ido evolucionando muchísimo en cuanto al consumo tanto de la industria como de los servicios o de los hogares. Y además esto al mismo tiempo que se han integrado mucho más energías renovables. En el año 2020 las energías renovables han sido el 44% del mix. Esto supone para la operación del sistema y para las redes de transmisión un reto muy importante tecnológico y con esto ya concluyo. ¿Qué nos ha enseñado también la pandemia? Que la apuesta por la innovación interna de las empresas, por la tecnología, por el intraemprendimiento y por la vigilancia tecnológica es imprescindible para poder estar preparados para liderar esta incertidumbre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Continuamos. Manuel, no sé si nos puedes compartir la visión de DPR y lo que ha implicado lo que ha sido este año en la gestión y la gestión de la empresa. Muchas gracias. Gracias, Joan. Buenos días a todos. Es mi primera intervención en el patronato y, bueno, quiero agradecer también a Joan Massano, también sustituyo, toda la participación previa y la aportación que ha hecho en nombre de DPR. Bueno, por nuestra parte, pues hemos enfocado el problema, quizás como todas las compañías, desde el punto de vista interno, pues procurando velar en primer lugar por la salud de los colaboradores y garantizar el funcionamiento de la empresa, el suministro de la empresa y el desarrollo del ciclo inversor. Ahí, gracias al esfuerzo de todos, pues se ha conseguido todo esto de una manera creo que satisfactoria. Quizás hemos aprendido una lección importante. Para EDPR es muy importante, por una parte, lógicamente, que el mantenimiento y la disponibilidad de los parques sea óptima y, en este sentido, la colaboración con los proveedores estratégicos ha sido fundamental y ese ha sido un proceso de aprendizaje del que hemos sacado experiencias que vamos a aprovechar también en el futuro porque nos han permitido aprender y mejorar procesos que, bueno, pues que eran mejorables. Y en este sentido, pues viendo la parte positiva de esta desgracia, pues decir que se han mejorado bastantes procesos en un análisis entre los mismos y en colaboración con los proveedores, lo cual ha sido muy positivo, ¿no? Y por otra parte, pues lógicamente también hemos sacado otras enseñanzas, hemos visto que había cosas que podíamos dejar de hacer y no pasaban nada y se pueden hacer de otra manera, también de manera más beneficiosa para la empresa y para los trabajadores, lo cual va a contribuir de alguna manera también a mejorar la eficiencia.
Con todo, pues hemos logrado, obviamente, mantener la disponibilidad de las instalaciones y la producción, el servicio, la generación de energía y el dispatching de la misma, y al mismo tiempo el ciclo inversor, pues evidentemente ha sufrido, pero bueno, pues el menor impacto que hubiera tenido si no fuera esa, como digo, experiencia de colaboración con los proveedores estratégicos que nos ha permitido mantener la actividad a un buen ritmo. Esperemos que de esta experiencia quedemos con la parte positiva y que pase lo antes posible y que sea lo menos dañina posible para las personas, que al final es lo más importante. Muchísimas gracias, Manuel. Philippe, tu visión, especialmente en un sector también. Y muchas gracias por la invitación. Bueno, de nuestro punto de vista, creo que podemos decir que todavía no hemos salido de la crisis, porque no solamente nos tocó, como a todo el mundo, la crisis del COVID, lo que tuvo su consecuencia en términos de vida, pero eso se agregó o añadió a una crisis que estaba por empezar, que era la crisis de refino, la sobrecapacidad de refino en Europa, lo que sigue produciendo sus efectos y que nos sigue bajando mucho nuestros resultados. Así que durante esta crisis tuvimos que, como todo el mundo, adaptarnos, demostrar nuestra capacidad de operar plantas industriales y tiendas sin perjudicar, manteniendo nuestro servicio y también asegurando la seguridad de operación de nuestra gente y al mismo tiempo demostrar nuestra resiliencia. Y creo que la lección aprendida que por nuestra cuenta hemos sacado de esta experiencia, que no terminó todavía, es la capacidad del sector y de la empresa que manejo de, por a la vez, su diversificación y su capacidad de adaptación, su agilidad, aguantar una crisis de los más duras que nunca ocurrió en este sector. O sea, resiliencia, capacidad de agilidad, y esperamos salir de esa crisis, digamos, en el curso de este año, pero todavía estamos sufriendo de esas consecuencias. Nos dio también la oportunidad de seguir trabajando en la transición energética de manera muy fuerte. Todavía no hemos hecho público el fruto de este trabajo, pero en el curso del año seguramente vamos a desvelar nuestra nueva estrategia de giro verde, que seguramente la crisis nos ha permitido empujar. Ya que una situación que sigue difícil, pero con la luz al final del túnel, con la vacuna y la posible recuperación en este año, y creemos que saldremos más fuerte de esta crisis. Muchísimas gracias, Philippe. Yo creo que nos quedamos con ese mensaje positivo, con esa luz al final del túnel. Continuaríamos con el presidente de CLH, José Luis López de Silanes. ¿Qué valoración realizáis desde una empresa tan relevante como es el operador logístico? Muy bien, buenos días a todos y a todas, y un saludo a todos los patrones y patronas. Es indudable que se han producido muchos avances desde que comenzó la pandemia. La ciencia ha trabajado a contrarreloj para encontrar una vacuna y las administraciones han iniciado campañas de vacunación masiva para inmunizar a la población en el menor plazo de tiempo posible. Sin embargo, el virus sigue en la calle y las cifras de esta tercera ola son alarmantes en todo el mundo. Por eso, la nueva normalidad sigue llena de incertidumbres y, aunque quiero ser optimista, todavía no sabemos cuándo se iniciará la recuperación. Desde que comenzó la alerta sanitaria, garantizar la seguridad de todas las personas ha sido una de nuestras prioridades. Por eso, en CLH seguimos manteniendo las principales medidas que pusimos en marcha entonces, como es el teletrabajo de aquellos puestos que es posible, el uso obligatorio de la mascarilla, la desinfección de equipos, el respeto a la distancia de seguridad,
o la limitación en el uso de espacios comunes en nuestra sede central y las instalaciones. Al final, hemos conseguido hacer lo que la sociedad esperaba de nosotros como operador crítico que presta un servicio esencial para la sociedad y gracias al compromiso e implicación de las personas de la compañía, hemos logrado seguir realizando nuestras actividades logísticas y acercar los combustibles a los lugares que se necesitaban, incluso en los momentos más críticos, para garantizar los desplazamientos del personal sanitario, de las fuerzas y cuerpos de seguridad o del transporte de mercancías. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Presidente, no sé si nos puedes dar tu valoración de la adaptación y cómo se ha producido a nivel de una empresa tan relevante como Enagás este año tan difícil en la gestión de los sistemas energéticos. Muchas gracias, Joan. Bueno, pues como mis predecesores ya han comentado, creo que nos podemos centrar en que las empresas, en concreto Enagás, pero yo creo que todas las que están aquí, nos hemos centrado en dos pilares, resiliencia y flexibilidad. Hemos sido capaces en cuestión de casi diría de horas de seguir asegurando todos pues la seguridad de suministro, el funcionamiento de todos los sistemas y al mismo tiempo hemos reorganizado los turnos de trabajo presenciales, no presenciales. Aquí tengo que decir que una de las cosas quizás para mí más bonitas de todo este drama del COVID ha sido quizás precisamente ver, en nuestro caso y por lo que os conozco a todas las compañías que estamos en Funseam, cómo las plantillas han funcionado la mar de bien. La gente ha reaccionado muy bien, nos hemos reorganizado y hemos cubierto nuestro trabajo tal y como se nos pide, ¿no? Esto sería un poco, si queréis, el resistir. Nosotros, incluso con nuestros proveedores, hicimos una lista de proveedores estratégicos que considerábamos que no nos podían fallar en este periodo y hemos hecho modestamente lo que ha estado en nuestras manos para asegurarles que funcionaran, adelantándoles a veces pues los pagos, en fin, poniéndolos en listas de temas de organización y por lo tanto yo creo que esta fase de resistencia, todo este sector energético, especialmente el sector energético español, creo que sinceramente que lo hemos hecho bien y la prueba es que no ha habido nunca un problema, digámosle, de falta de energía en todo el país. Situación que, por cierto, en este mes de enero, por motivos diferentes, y antes Beatriz Corredor lo ha comentado, pues se ha vuelto a producir, pero por fenómenos meteorológicos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es importante. En nuestro caso, como TSO gasista, pues hemos además también, mejorado, si cabe, nuestra coordinación con Red Eléctrica para hacer que, efectivamente, el conjunto del sistema energético español pudiera funcionar. Y yo creo que ahora estamos ya en una fase de recuperación y más que de recuperación, de reinvención de todo nuestro sector. Lo habéis comentado todos los que habéis hablado antes prácticamente. Nos ha coincidido el COVID con el inicio de un proceso de transición muy profundo del sector energético, no en España, en todo el mundo, y la descarbonización es un poco el contexto en el cual nos vamos a mover. Aquí nosotros, pues modestamente, estamos también muy dispuestos a trabajar. Lo estamos haciendo incluso además pues con algunas de las empresas que coincidimos en Funseam, en proyectos de gases renovables, en proyectos, digámosle, de hidrógeno específicamente y por lo tanto pensamos que el futuro va a ir por ahí y en ello creo que tanto los clientes últimos de todos nosotros como las administraciones van a encontrar en el sector energético un sector, me atrevo a decir, moderno, que está atento desde hace tiempo a los cambios que se pueden producir y que estamos introduciendo, en la medida de nuestras posibilidades, cambios tecnológicos, ¿no? Por lo tanto, en fin, ha sido un proceso duro, pero yo creo que la respuesta que hemos dado a todos pues ha sido positiva y de ella estamos también aprendiendo. Bueno, gracias, Joan. Muchísimas gracias, presidente. Yo creo que es importante realzar ese mensaje de valoración positiva de cómo ha funcionado el sector en su conjunto, garantizando la seguridad de suministro en tiempos difíciles. Yo creo que obviamente es un aspecto muy relevante. Continuando con las intervenciones, ahora sería el turno de Antonio García Ferrer. Antonio, cuando quieras. Buenos días a todos.
El grupo ACS tiene actividades muy diversas y repartidas por gran parte del mundo, por lo que podemos decir que la repercusión en la facturación ha sido mínima. Ha habido aspectos positivos, como la colaboración con las administraciones en la construcción y adaptación de infraestructuras sanitarias, como ha sido el caso del Hospital Infema de Madrid, o la colaboración de prestación de servicios sanitarios de nuestra empresa Crece. Y ha habido aspectos negativos, como consecuencia del confinamiento, que ha sido la disminución del tráfico de vehículos ligeros en las autopistas que tenemos en explotación. Esto no ha influido mucho en la facturación, pero sí en la cuenta de resultados. Y por desgracia, el primer mes del año que estamos en curso, el mes de enero, pues esa tendencia sigue manteniéndose. Sigue habiendo una caída del tráfico de vehículos ligeros, aunque se mantiene el tráfico de vehículos pesados. Pues nada más que pueda decir en este aspecto. Muchísimas gracias, Antonio. Consejero delegado de Endesa, Pepe, cuando quieras, no sé si nos puedes dar tu visión en vuestro caso concreto de Endesa. Vale, muchas gracias, Roa, Joan, y muchas gracias, Antonio, a Maite y a todos el resto de patronos. Bueno, yo debo decir aquí que efectivamente, que bueno, ya se ha dicho prácticamente todo por los que me han precedido en la palabra, pero yo diría que primero, la crisis sanitaria ha tenido un impacto realmente tremendo, lo nunca visto, con consecuencias sanitarias y con consecuencias económicas. Nosotros en Endesa, como todos vosotros, por lo que os he oído y por lo que sé, primero hemos tratado de preservar la salud de las personas. Hemos aprendido a trabajar en el teletrabajo, que tiene muchísimas cosas buenas y muchísimas cosas malas también, ¿no? Porque yo soy de los que creo que el contacto físico, y hoy día el contacto físico es muy complejo y difícil, es una grandísima ayuda al desarrollo de cualquier proyecto. Y que la distancia, el teletrabajo, puede ser un complemento, pero no puede ser la herramienta fundamental en este tiempo. También la relación con los proveedores, y todo esto me lleva a la primera conclusión de decir, bueno, hemos sabido resistir la famosa resiliencia, dando resultados con la buena noticia de que no ha habido, como hemos dicho antes, como se ha manifestado antes, que no ha habido nada reseñable en lo que sea impacto sobre un servicio tan esencial como es el servicio energético. Luego diría que nos ha sorprendido, o al menos a mí me ha sorprendido, la rapidez con que la ciencia ha sido capaz de desarrollar una vacuna. Ahora bien, dicho esto, seguimos con una tercera ola de infecciones que sigue dejándonos el segundo titular, diría yo, que es el de la incertidumbre, que condiciona muchísimas cosas, que condiciona la confianza de los consumidores, por un lado, y por tanto la recuperación económica, y condiciona también la actividad de las empresas. Tenemos que seguir gestionando una situación compleja todavía. Pero soy optimista, y soy optimista porque, también se ha dicho, primero porque desde toda Europa, pero en concreto desde España, se lanzó primero el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que suponía realmente un compromiso de cambio fundamental en este caso sería en la descarbonización de la economía, pero que conllevaba un cambio extraordinario también en todo lo que sería y será el tejido empresarial español a futuro. Este plan ya estaba lanzado. Y la segunda cosa fue, o ha sido, el Next Generation europeo, que es quizá el mayor programa que se ha podido desarrollar en cuantía y en objetivos nunca. Y, claro, tanto el PNIE, que se adelantó, como este plan, que servirá para acelerar las inversiones, tiene que ser un revulsivo que nos permita un desarrollo sostenible, que permita incrementar las inversiones y que permita generar empleo y, en definitiva, que además de cumplir los objetivos para los que fue lanzado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, sirva, en este caso,
para acelerar y reactivar la economía. Muchísimas gracias. Y para concluir esta primera ronda de intervenciones, presidente Bruzao, adelante. Bueno, buenos días a todos. Enhorabuena, Maite, presidente Jardén, Juan, por lo que estáis haciendo. Me parece fantástico, ¿no? Yo creo que se ha dicho todo. Y estamos en un mundo, ha sido un año francamente complejo para el mundo de la empresa, para nuestro sector. Creo que el sector ha demostrado en toda su totalidad haber cumplido perfectamente las responsabilidades que tenía que demostrar y que hacer. Y todo ha funcionado, como decíais muy bien, pues bien, sin sobresaltos. Ahora bien, este año lo que nos ha puesto, si me permitís, de manifiesto es, nos ha enseñado las debilidades que tenemos como país, como economía y cada uno de nosotros como nuestras propias empresas. Por tanto, a mí me parece que el 1 de enero del 2021 deberíamos estar mejor preparados que el 1 de enero del 2020. Sí que es verdad que ha sido un año que para muchos sectores ha sido muy complejo, que nuestras cuentas de resultados han sufrido mucho, que los patrones de consumo pues han cambiado, que las formas los modos de trabajo también han cambiado. Habrá que ver si han venido para quedarse. Yo estoy con Pepe Bogas, que creo que el teletrabajo, por ejemplo, es una parte complementaria al trabajo, pero no es en absoluto la esencia misma del trabajo, porque si no acabaremos todos en la India. Y por tanto, yo creo que es importante que entendamos que ha sido un año malo, que de alguna forma nos tiene que enseñar que tenemos que ser mucho más resilientes, se ha utilizado la palabra, que tenemos que ser mucho más flexibles, que tenemos que pensar en cómo hacer las cosas mejor y que no tenemos que pensar que la energía y la digitalización son la única forma de solucionar los problemas que tiene la sociedad en su conjunto y la sociedad española en particular. Nosotros tenemos muchos más problemas para mañana, como incorporar a la gente otra vez al trabajo, como para solucionar el tema de las empresas que han sufrido y que no tienen capacidad de seguir, cómo incrementar la capacidad intelectual de nuestra gente y, por tanto, la reforma universitaria, la reforma de la educación, etcétera, etcétera, para que, de alguna forma, estos fondos que tienen que venir de Europa no se canalicen solo y exclusivamente en determinados sectores que, por muy importantes que sean, el nuestro lo es, obviamente, sean los acaparadores de los fondos en su máxima expresión. Hay muchas más necesidades en nuestro país que necesitan y requieren de nuestras del apoyo público-privado para que la economía vuelva a ser la economía que fue a finales del año 2019 y con las capacidades de crecimiento, de generación de empleo, etcétera, etcétera, que de alguna forma todos deseamos, ¿no? Por tanto, estamos en una situación compleja, en una situación de incertidumbre. Decía Beatriz que, bueno, a los ingenieros no les gusta la incertidumbre. Es evidente que no les gusta la incertidumbre, pero hay que convivir con ella, ¿no? Y, por tanto, aquí los que van a ganar son aquellos que van a anticiparse y que van a ver dónde los otros no ven las grandes oportunidades que la nueva economía en su conjunto nos va a dar. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Yo creo que en esta primera intervención se ha puesto de manifiesto la complejidad. La presidenta de Red Eléctrica, el presidente de Repsol, también apuntaba la incertidumbre y la gestión de la dificultad de gestionar lo improbable. Yo creo que ahora en estos momentos es la cuestión de valorar, mirar a futuro, como también apuntabais todos vosotros. En este sentido, os quería trasladar la siguiente cuestión. Tenía previsto hacer dos preguntas diferenciadas, pero como están muy vinculadas, voy a plantearlas conjuntamente, vinculadas al leitmotiv de la jornada del simposio de este año, que es oportunidad para la recuperación económica. En las intervenciones de la sesión inaugural, la intervención de la vicepresidenta, la presidenta del club, han surgido obviamente muchas de estas cuestiones, pero os quería trasladar la siguiente pregunta. Obviamente se está poniendo de manifiesto que los efectos de la crisis no son estrictamente sanitarios, sino que también hay un componente social y económico. Y os quería preguntar, a vuestro entender, cuáles deben ser las prioridades, cuáles deben ser los ámbitos para reactivar nuestra economía. Y en el mismo sentido, y era una pregunta que quería trasladar con posterioridad, pero yo creo que, pues bueno, para intentar cumplir con los timings,
la planteo conjuntamente porque está íntimamente relacionada. En la medida que las empresas pueden ser palanca de esta transformación de nuestro modelo productivo, avanzando hacia la descarbonización, la sostenibilidad como eje vertebrador del crecimiento económico, ¿qué se puede hacer en ese marco institucional para fomentar la colaboración entre lo público y lo privado y ser capaces de maximizar el impacto y la contribución del sector privado en la recuperación? Yo, si os parece, ahora, para cambiar un poquito el orden, presidente Brufau, si te parece, empezaríamos esta ronda con tu intervención. Prioridades para la reactivación económica y cómo maximizar lo que es la contribución del sector privado como eje vertebrador y motor de crecimiento. Muchas gracias. Bueno, quizá, pues, continuando con lo que he dicho antes, nosotros somos una parte de la economía, no somos toda la economía, ni nosotros como objetivo de transición energética y descarbonización, ni la digitalización, por otro lado, van a ser los únicos motores que van a solucionar la economía. Yo creo que hay muchos aspectos, como ayuda a las pequeñas empresas, ayuda a los modelos educativos, viendo cómo podemos reincorporar personas que han perdido el puesto de trabajo, etcétera. Todo esto va a requerir de hacer un plan estratégico, en mi opinión, si España fuese una empresa, para ver cuáles son sus debilidades, las del modelo que nos llevó hasta finales del 2019 a tasas de crecimiento superiores a las europeas, cuáles son estas debilidades, pero también cuáles son las fortalezas, y buscando cuáles, por tanto, son lo que tenemos que corregir, cómo tenemos que mejorar. Obviamente, la misión de ser un país digital, un país sostenible, en su concepto más clásico de la palabra, no verde, sino sostenible, y además un país inclusivo, que son tres grandes ejes, me parecen magníficos, pero en el mañana, en el corto plazo, lo que hay que hacer es cómo reintegramos toda la fuerza productiva del país hacia donde estaba hace unos pocos tiempos, ¿no? Hoy se ha hablado, lo ha dicho la vicepresidenta, también lo ha dicho la presidenta de la Comisión de Energía, de Electricidad, por ejemplo, de medidas que se estaban aplicando y que serían muy buenas para la economía en general. Y se ha mencionado, por ejemplo, el fondo, el llamado anteproyecto del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Yo no quiero entrar en esto porque sé que hay un debate y estoy convencido que Pepe y yo ahora entraríamos a discutir y no nos enfadaríamos, pero discutiríamos mucho, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es, por ejemplo, ver este caso, por ejemplo, es un modelo equitativo. Si es un modelo que va a favorecer la competencia, que va a favorecer a todos los sectores por igual, dándoles las mismas reglas de juego o no. Y, por tanto, a tu pregunta, Juan, de qué hay que hacer, y yo creo que hay que hacer reglas claras, reglas transparentes, reglas que no beneficien a unos en detrimento de otros, reglas que mejoren la competitividad y, por tanto, pues en conjunto, que los agentes que tenemos que trabajar en este sector y en todos los sectores sepamos exactamente por qué invertimos, para qué invertimos y cuál es la finalidad de lo que invertimos. Muchísimas gracias, presidente. Siguiendo el orden, y además siendo que Pepe, que el presidente te ha citado, Pepe, cuando quieras. Gracias. Muchas gracias. Bueno, primero agradecerle a Antonio, porque yo también había pensado, de esto del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sector Eléctrico no debemos hablar hoy, porque hoy el objetivo es otro, ¿no? Pero como todas las cosas en esta vida, pues tienen sus pros, sus contras, y el debate siempre es bueno. Como decía Antonio, no nos enfadaríamos nunca, pero daríamos mucha publicidad, ¿no? Mucha publicidad. Bueno, dicho esto, yo lo que quería decir es que creo que primero se nos presenta una gran oportunidad para acelerar el proceso de transformación al que está sometida la economía española. Y que nuestra obligación un poco es responder a las expectativas de cambio que hay. Estoy también de acuerdo con Antonio que el mundo no es solo las grandes empresas que somos nosotros, el mundo no es solo descarbonización y digitalización, que hay otros problemas que no quiero decir que sean menores, porque no son menores, pueden ser más pequeños, pero tienen una importancia también importantísima, más pequeños en el sentido de
menos amplitud de cambio, ¿no? Pero que son las pymes y que son muchísimas cosas más. Y que desde mi punto de vista tenemos que buscar una salida sostenible, es decir, que la prosperidad que se genere se reparta de manera más amplia entre todos los actores. Pero que todos debemos asumir nuestra responsabilidad. Es la primera idea. La segunda idea es que las soluciones deben ser conjuntas. Aquí me refiero a la colaboración público-privada, que es importantísimo. Y dentro de la colaboración público-privada, y se ha referido antes la vicepresidenta, pues está todo lo que es el marco regulatorio. Un marco regulatorio donde, sí, debo decir que se está, desde mi punto de vista, se está empleando bien el gobierno español en el sentido de facilitar y quitar barreras. Pero subrayar que el papel, desde mi punto de vista, público, no debe ser únicamente el papel de la regulación, el papel de facilitar. Es cierto que yo creo que son las empresas las que tenemos que transformar esta economía. Pero también es cierto que los elementos, las instituciones públicas se deben enfocar, aparte de la regulación, en alentar, diría yo, la creación de valor en la economía real. En esto coincido también con Antonio. Toda la descarbonización, toda la digitalización va a incidir en la economía real, pero muchas otras cosas van a incidir en la economía real. De lo contrario, si no hacemos esto, los programas de reformas, de transformación, van a seguir teniendo poco efecto. Por tanto, facilitar la regulación, pero también dirigirla hacia la clase de economía que queremos en el futuro. Muchísimas gracias, Pepe. Yo creo que una importante reflexión y muy relevante la necesidad, esta última que apuntabas, de redireccionarla hacia las prioridades estratégicas. Continuaríamos con Antonio García Ferrer. ¿Dónde ves que tienen que poner el acento? ¿Cuáles deben ser las prioridades? ¿Qué podemos hacer en ese ámbito de colaboración público-privada? Pues creo que debemos planificar el uso de los fondos europeos en emplearlos en proyectos que estén en la línea con las exigencias europeas de sostenibilidad, mejora de nuestro sistema productivo y sean un revulsivo para la economía a corto plazo. Es evidente que la puesta en marcha de las inversiones en energías renovables va en esta línea, pero en cambio he hecho en falta un incremento de inversión en infraestructuras en los presupuestos generales del Estado recientemente aprobados. En todas las crisis económicas de la transición, la inversión en infraestructuras ha sido una manera de reactivar la economía a corto plazo, por lo que en estos momentos aceleraría la ejecución de los proyectos actualmente en ejecución, mientras que se planifican otros que vayan en la línea de hacer una economía mucho más sostenible, de un transporte más sostenible. También incluiría hacer más eficientes energéticamente los edificios. En los ya construidos establecería con una colaboración público-privada con apoyos a las inversiones de los propietarios para que puedan acometerlas y haría una normativa para que no se vuelva a ocurrir a los nuevos que se construyan en lo que ya ha ocurrido. Para mí ha sido muy difícil entender siempre lo que antes de empezar a construir un edificio es muy barato hacer estas medidas, luego se convierte en resolverlo una solución muy compleja. Muchísimas gracias, Antonio. Con ello manifiesto lo que es la relevancia de las infraestructuras. Continuaríamos, presidente Llarrián. Muchas gracias. ¿Puedes aportar tu visión sobre esta cuestión? Sí. Yendo rápido, mira, yo creo que Antonio Brufau decía muy claro al final de su primera intervención que también el año 2020 nos había mostrado las debilidades que tenemos cada uno de nuestras compañías, nuestras administraciones, la Unión Europea, y creo que es un buen punto de partida para esta recuperación y reinvención, ¿no? Empezando quizás por temas más sociales, es evidente que la crisis del COVID nos deja pues un conjunto de personas, no todo el mundo, pero parte de personas pues, que han perdido el empleo o que va a ser difícil de que recuperen ese empleo perdido. Algunos sectores, digamos, generacionales,
Estoy pensando en la gente joven que más o menos estaba terminando sus estudios o que ya los había terminado y están en ese momento que es fundamental en las vidas profesionales de encarar tus primeros trabajos, que pueden ser mejores, peores, etcétera. Claro, en un ambiente económico complicado como es el que teníamos el año pasado, tenemos este año, pues probablemente este subsector de gente pues puede también sufrir. Y si hacemos una lista, sería, digamos, lo importante el número de personas. Después también hay todo el proceso de digitalización, si queréis, de revolución tecnológica y de descarbonización que afecta a todos los sectores, en concreto al energético, pero a todos ellos, y que ahí también tendríamos que llevar cuidado con las desigualdades. No solo las desigualdades que se causan por el propio progreso tecnológico. El progreso tecnológico normalmente acaba creando empleos, pero muchas veces los destruye primeros y este equilibrio no es matemático en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, esa es una preocupación doble. Y quizás, hablando en concreto, sobre todo del proceso de descarbonización, de la lucha contra el cambio climático, y voy muy rápido, sí que pienso que ahí hay una reflexión que no es nueva, que la conocemos, que sale en muchos debates y que la Unión Europea yo creo que la tiene que tener muy presente, que es que tenemos que luchar para una economía descarbonizada, tenemos que marcarnos unos objetivos, llamémosle retantes, pero esto de alguna forma hay que hacerlo coordinado con el resto del mundo. En los documentos que ha producido la Comisión Europea en los últimos meses se habla de una forma discreta, sale poco esto en los debates, digámosle, en los medios, pero lo que viene a decir, lo resumo yo, si lo resumo mal es culpa mía, viene a decir, vamos a luchar por la descarbonización, Unión Europea, nos vamos a poner unos objetivos muy retantes, pero de alguna forma este proceso tiene que ser más o menos coordinado, al menos con los grandes productores de CO2 del resto del mundo. Hablo de Estados Unidos, hablo de China, hablo de la India. Si nosotros no hacemos más o menos lo mismo, o ellos no hacen lo mismo que nosotros, lo único que conseguiremos es destruir empleos en algunos sitios y seguir produciendo el mismo CO2 en otro sitio. De ahí que, por ejemplo, soluciones como el Carbon Tax Adjustment Mechanism, que es algo así como poner una tasa de carbono en las fronteras de la Unión Europea, tema complejo y que mucha gente prefiere no hablar de él, probablemente si no somos capaces de hacer esto, va a ser difícil que tengamos un plan de descarbonización a 10, 15, 20 años que sea eficiente, ¿no? Protegiendo empleos y al mismo tiempo luchando contra el cambio climático. Lo apunto simplemente porque creo que efectivamente estos son parte de los debates de fondo. Hay otro que lo habéis citado prácticamente todos y yo estoy muy de acuerdo. El mundo no somos solo las empresas grandes o medianas. Hay una enorme cantidad de empresas más pequeñas, algunas de ellas tecnológicamente muy avanzadas, pero que tienen poco volumen. Y si el tejido industrial entre todos no lo cuidamos, probablemente ahí tengamos muchos problemas, incluso para digitalizarnos o para descarbonizarnos, ¿no? Público-privado, lo habéis dicho, lo decía Pepe Bogas, estoy totalmente de acuerdo. Incluso el tema de regulación, no hay que olvidarlo en el caso del sector energético, porque una gran parte de las cosas que queremos hacer ahora se nos pide y las queremos hacer, simplemente están fuera de nuestras normas legales, incluso legales. Estoy hablando, por ejemplo, del caso de los TSOs, que en España nos regimos los gasistas por la ley de hidrocarburos y simplemente todo lo que en este momento se propone y proponemos hacer no está en contra, pero tampoco está puesto. No es un pequeño problema, es decir, es un tema jurídico que hay que resolver y, por lo tanto, ahí también el Estado, las administraciones y el regulador europeo tienen que ser conscientes, y en nuestro caso la CNMC, etcétera, de que tenemos unos objetivos de futuro que tienen en algunos casos poco que ver con lo que se nos ha pedido hasta ahora y por lo cual se nos retribuye en el caso de los regulados, ¿no? Y, bueno, el caso ya de descarbonización, pues todas las empresas, nosotros en concreto en Enagás, pues ¿qué estamos haciendo? Estamos intentando buscar proyectos que cumplan varias condiciones, obviamente que sean coherentes con un proceso de descarbonización y transición justa, que si puede ser sean tractores de toda una cadena de valor. No existe un mercado en este momento, digámosle, entre comillas, de descarbonización claro, hay que crearlo,
y ahí todos podemos jugar un papel importante. Tenemos que intentar, en la medida de lo posible, ayudar a nuestra propia industria nacional, de alguna forma coordinarnos con ellos para que esto funcione, crear empleo, y por descontado, bueno, pues nosotros al menos tenemos muy claro estos proyectos, solo los podemos llevar a cabo si somos socios de otros partners, más grandes o más pequeños, y entre todos, y con una cierta dirección política en el sentido más noble de la palabra, si no va a ser difícil que estos proyectos funcionen, necesitamos los fondos del Next Generation, etcétera. Por lo tanto, yo creo que tenemos un panorama bastante diferente del que podíamos tener, no sé, hace 10, 15, 20 años en nuestro sector y en general en toda la economía. Termino con un último tema. En los temas de gobernanza, sobre todo de aquellas empresas que estamos cotizadas, estamos viendo también, y esto es muy positivo, cómo además de los resultados económicos se nos pide cada vez más, con razón, temas de gobernanza, temas sociales, temas evidentemente ligados a, digámosle, a la descarbonización y también los temas de empleo. Nosotros este año pasado, pues mira, hicimos un pacto con todos nuestros empleados de no utilizar ni despidos ni reducciones de jornada, porque pensábamos que necesitábamos a todo el mundo para la situación en la que, por la que íbamos a atravesar, y hasta fuimos capaces, casi como una consecuencia no prevista, de firmar un convenio por los tres próximos años, no diré aprovechando la crisis, pero sí como consecuencia de este tema, ¿no? Todo esto también se nos pide a las compañías que cotizamos y más, me parece muy positivo. Bueno, me he pasado de tiempo, Joan, perdóname. Presidenta, muchísimas gracias. Muchísimas cuestiones has puesto encima de la mesa y yo creo que es muy importante, especialmente este último punto que apuntabas de la política laboral y lo que es el tema de la conciliación de la situación actual con criterios de gobernanza. Continuaríamos para intentar acabar puntuales. José Luis, no sé si nos puedes dar tu opinión. Sí, bueno, pues deciros que yo entiendo que la principal contribución que podemos hacer las empresas para recuperar la normalidad, pues es hacer nuestras actividades de la mejor forma posible y continuar también con nuestras inversiones. En nuestro caso, pues deciros que mantenemos las líneas maestras de nuestra estrategia de futuro que nos habíamos marcado antes de la pandemia y que se ha basado en la diversificación de nuestras actividades, el refuerzo de nuestra eficiencia a través de la digitalización y automatización y el desarrollo de las personas. Uno de nuestros hitos más destacados que hemos alcanzado durante la pandemia, durante esta fase, esta última parte del año, en plena pandemia, ha sido la compra a Interterminals de 15 instalaciones de almacenamiento de productos líquidos, que incluye productos químicos y que tienen plantas en el Reino Unido, Irlanda, Alemania y Países Bajos. Lo que demuestra que incluso durante la crisis, pues bueno, hemos seguido trabajando para crecer y reforzarnos. También estamos trabajando, quiero decir, en el desarrollo de logísticas diferentes a los hidrocarburos para, y en ese sentido, pues decir que estamos explorando. También nosotros nos hemos introducido a explorar el desarrollo del uso del hidrógeno en España y el uso, sobre todo, de combustibles líquidos bajos en carbono. Estamos participando también en la evaluación de nuevos combustibles procedentes de fuentes alternativas como la biomasa o los residuos. Además, aunque el sector energético mundial está en fase de transformación, considero y en CLH consideramos que los productos petrolíferos y los combustibles líquidos seguirán desempeñando un papel clave en un próximo futuro. Por otra parte, pues indicar que, como ha dicho el presidente Burfao, creemos que esta transformación que estamos iniciando en España debe de hacerse bajo un marco de neutralidad tecnológica para que seamos capaces de llevar a cabo este desarrollo y esta recuperación de la forma más amplia posible.
Tenemos que aprovechar los recursos que nos va a suministrar, que nos va a facilitar la Unión Europea para transformar nuestra economía y hacerla transitar hacia un modelo más sostenible y competitivo con el objeto de situarnos a la cabeza de la transición energética. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Continuaríamos con Philippe Boisseau. Bueno, muchas gracias. Mucho ha sido dicho ya y como estamos corto de tiempo voy a enfocar, pero nunca el papel del Estado ha sido tan crítico. Es lo que realmente me llama la atención. Tanto para la gestión sanitaria, que es para mí la prioridad número uno, o sea, una campaña de vacunación en Europa como en España bien hecha es fundamental para recuperar la demanda y eso creo que es el primer papel que puede jugar en el Estado y los Estados en Europa en la recuperación. Luego, la oportunidad de esos fondos es algo único que hay que aprovechar, pero para poder hacerlo necesitamos Estados dando una actuación tanto al nivel europeo como al nivel del país muy bien organizada para que esos fondos fluyan, llegan a tiempo y nos permiten invertir. Y también ver, y en eso comparto totalmente con lo que has dicho, Antonio, saber que nos movemos en un ámbito internacional, que si queremos como europeos realmente llegar a una transición muy fuerte y llegar a los objetivos que ya se están anunciando de menos 55% en 10 años, que es mucho y muy difícil, la única forma es de realmente empujar a proteger por estos impuestos de CO2 a la frontera de Europa para permitir que la industria europea se pueda transformar sin tener ningún perjuicio de competencia contra el exterior. O sea que realmente todo eso son elementos de política pública, tanto del país como de Europa, y creo que en este momento nunca el papel público ha sido tan importante para asegurar tanto la recuperación como la transición. Gracias, Philippe. Sin duda, un tema muy relevante, la importancia que reviste en estos momentos la administración pública en todos los frentes, política industrial, política social, política económica. Muchísimas gracias. Manuel, continuaríamos contigo. Pues yo, bueno, en aras de la brevedad y puesto que ya se han dicho la mayor parte de las cuestiones, y un poco a la pregunta general de la reactivación de la economía, yo creo que hay que destacar que las medidas de reacción de política económica han sido quizás más ágiles que nunca y más contundentes que nunca, bueno, respondiendo así a una crisis quizás más importante que las, vamos, bueno, sin duda, que las que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Pero dicho eso, yo creo que es importante a la hora de analizar la reactivación de la economía ver las secuelas que nos deja. A mí me parece que estamos todavía en una fase en la que, aunque podamos ver indicadores que evolucionan mal, como la caída del Producto Interior Bruto o el aumento del desempleo, el problema de fondo probablemente esté pendiente o estemos pendientes todavía de verlo, ¿no? Y en concreto me parece que debemos estar muy atentos a cómo se va a resolver el problema de la deuda pública. Me parece que en el ámbito europeo y en particular en los países periféricos como España, este va a ser uno de los problemas que tendremos que abordar con perspectiva de largo plazo y sabiendo que va a suponer sin duda sacrificios a futuro y ser muy realistas en esto. Y luego que las secuelas estructurales de la crisis van a ser asimétricas por sectores y por geografías, ¿no? Y en este sentido, concretamente en el caso de España, una economía tan dependiente del sector servicios, en concreto del turismo, pues probablemente cuando hablamos de asimetrías de impactos por geografías, pues no estemos en la mejor situación. Ante esta realidad yo creo que es imprescindible que aprendamos de experiencias pasadas. La última crisis que hemos vivido, la de finales de la década anterior, bueno, pues probablemente hemos adolecido de falta de agilidad y de capacidad para reconocer la crisis de manera anticipada. Y creo que en este sentido, de esta crisis van a salir problemas y oportunidades, y cuanto más ágiles seamos
y más realistas seamos en el reconocimiento de unos y de otras, pues mejor vamos a poder resolver el problema. Y en este sentido creo que las administraciones públicas y la regulación deben de adquirir un papel de liderazgo fundamental, facilitando un entorno regulatorio que propicie esa agilidad, tanto en el reconocimiento de los problemas estructurales y la búsqueda de soluciones para los mismos, como en el reconocimiento de las oportunidades. Como bien se ha dicho, yo creo que no todo es descarbonización y digitalización. Son sin duda dos ejes importantísimos para la reactivación económica, pero no son los únicos. La economía, y una economía como la española, es muchas más cosas, y para nuestro sector es muy importante que en este sentido se reconozca esa realidad. Se ha hablado reiteradamente del Plan Europeo de Next Generation. Creo que va a llegar a España fondos en cuantías muy importantes. Y aquí me parece relevante destacar o mencionar la referencia que recientemente ha hecho el Banco de España a que existe una elevada incertidumbre sobre la capacidad tanto de las administraciones públicas como del sector privado para gestionar de manera óptima esas ayudas. Y esto va a ser sin duda fundamental. Se ha dicho, y yo creo que es así, pero de nuevo tenemos que ser conscientes de nuestras capacidades y de la necesidad que tenemos de adaptarnos rápido para gestionar esas ayudas de manera eficiente, porque si no puede ser una oportunidad perdida que sería gravísimo que realmente no se adecuadamente. Y ya por último, pues quizás como muestra, aunque no sin ánimo de ser pesimistas, pero por ejemplo en el ranking Doing Business que elabora el Banco Mundial, España está en el puesto número 30 en términos de facilidad para hacer negocios y baja hasta el puesto 97, aquí la tabla, en términos de facilidad para apertura de un negocio. Bueno, pues evidentemente una parte muy importante de la reactivación económica va a depender de empresas, pero también las pequeñas empresas, el tejido empresarial pequeño, va a jugar un papel fundamental y sin él va a ser imposible que tengamos una reactivación económica acorde con la que necesitamos después de esta profunda crisis. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Manolo. Presidenta Beatriz, para acabar esta ronda de intervenciones, no sé si podrías darnos tus reflexiones acerca de cuáles deben ser las prioridades y sobre todo el tema de, se ha hablado muchísimo de regulación, pero especialmente red eléctrica, la importancia del progreso tecnológico y de la definición de actuación para fomentar la contribución del TSO en la recuperación económica. Pues gracias, Joan. Gracias a todos. Me toca hacer un poco casi recapitulación de lo que todos habéis ido. Me quedo con dos palabras que es la coordinación y agilidad. Pero lo primero de todo, lo ha dicho Philippe, la campaña de vacunación yo creo que es clave y sobre eso descansa en buena medida la recuperación económica, porque si no somos ágiles en esto, pues probablemente habrá muchas, sobre todo pymes, que no puedan subsistir hacia el final de este año, ¿no? Estos días se ha hecho pública la carta tradicional de Larry Fink, el presidente de BlackRock, a los CEOs, y en ellos dice que si ratifica su optimismo en relación con el capitalismo y con la economía, es precisamente por la transición energética y no a pesar de ella, lo cual quiere decir que obviamente los pilares para la recuperación necesariamente pasan por hacer una transición energética justa e inclusiva. Y con justa e inclusiva creo que podemos hacer referencia a los cuatro pilares que el Gobierno de España, aplicando la iniciativa del Green New Deal y por tanto en la misma línea que los fondos de Next Generation Europe, es la de completar la transición energética inclusiva y justa con la transformación digital también a nivel pymes y con dos cuestiones adicionales y muy importantes, que es la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Y por tanto, en estos dos últimos pilares, la cohesión social y territorial, creo que podemos englobar muchas de las referencias que se han hecho por mis compañeros a las cuestiones de empleo, a las cuestiones de educación, a una serie de cuestiones sobre el talento, que en la que por supuesto estamos absolutamente de acuerdo. Por lo que se respecta a la cuestión de cómo hacer ágil esto, creo que la palabra coordinación ahora mismo tiene más sentido que nunca. Efectivamente, vivimos un momento histórico en el que se ha demostrado que la Unión Europea es capaz de ponerse de acuerdo y trabajar como un solo cuerpo, no solamente a través de la aprobación de la herramienta financiera de los fondos Next Generation, sino a través de una acción conjunta para poder garantizar a todos los europeos esa campaña de vacunación. Junto a las herramientas de la Unión Europea tenemos las herramientas de nuestro propio país, que es los presupuestos generales del Estado recientemente aprobados, que es clave para poder implementar los fondos europeos. Y a partir de ahí empieza la más difícil palabra de coordinación, que es bajar esos fondos que van a llegar a España a través del presupuesto general del Estado, de los diferentes ministerios, a nivel autonómico y a nivel local.
Y en esto hay una cuestión que no ha salido y yo quisiera, quizá por deformación y por mi historia personal, hacer referencia, que es la necesaria lealtad institucional. Si no se garantiza la lealtad institucional en la implementación de estos fondos, será muy difícil hacerlos llegar al final al tejido productivo y a la sociedad y a los ciudadanos. Por lo que respecta a qué inversiones son necesarias, pues yo creo que todos podemos alinear nuestros planes estratégicos hacia hacer adicionalmente más de lo que teníamos previsto, que es de lo que van estos fondos. Van de adicionar a nuestro negocio habitual, de nuestro business as usual, una serie de medidas adicionales que aceleren este proceso, ¿no?, de transición energética. En nuestro caso, obviamente, es reforzar el sistema de transporte de electricidad para hacer posible que esa transición energética y los objetivos del PNIEC a 2030 se cumplan y también garantizar esa conectividad no solo a través de las redes de telecomunicaciones de fibra óptica, sino también a través de la conectividad satelital, que creo que va a tener mucho que decir en la cobertura de esa tercera pata de las prioridades del gobierno, que es la cohesión social y territorial, el cierre de la brecha digital, que va a suponer un impacto brutal no solamente a nivel educativo o a nivel pymes, sino también a nivel local, desde el punto de vista de cómo podemos integrar el medio rural en la recuperación económica a través de la creatividad, de la cultura, de los pequeños negocios, de una agricultura y una ganadería mucho más tecnológicas y eficientes, a través del control de las explotaciones del agua, de los medios naturales. Yo creo que, y por supuesto de apoyo a la administración, para que la administración pueda implementar estos fondos, tenemos que hacer también un esfuerzo de formación a los que tienen que utilizarlo, ¿no? Y para eso pues ponemos a disposición de la sociedad tanto nuestra conectividad de fibra como la conectividad satelital. Y finalmente, hace referencia también a una cuestión que tampoco ha salido, pero que también está en las medidas que el Gobierno ha aprobado en un mes de diciembre legislativamente muy intenso, que se refiere al Real Decreto sobre la agilización de los procedimientos. Creo que todos trabajamos y somos miembros de empresa que tienen como característica común unas inversiones muy potentes que requieren una tramitación administrativa muy exigente, tanto en términos de procedimiento como en términos de exigencia medioambiental, y tenemos que ser capaces de ponerlos en práctica rápido. Y para eso creo que las medidas que ha implementado el Gobierno para hacer esos procedimientos más ágiles van a ser muy necesarios, y tenemos que ser capaces de acompañar al Gobierno en que todas las administraciones colaboren en hacer estos procedimientos mucho más ágiles. Por tanto, yo creo que la palabra unidad, agilidad y coordinación y lealtad institucional son las claves para que esto sea una realidad. Muchísimas gracias, presidenta. Sin duda, aspectos muy relevantes. Vamos finalizando ya lo que es el tiempo previsto para la mesa. La verdad es que yo tenía previstas muchísimas preguntas, porque son muchísimas las cuestiones que van asociadas a lo que es la transición ecológica y la recuperación de la actividad económica. De todas formas, como quiero acabar puntual, yo creo que es muy importante este nuevo entorno online, telemático, el tema de intentar que los eventos duren lo que tienen que durar. No quisiera finalizar sin recoger algunas de las consideraciones que habéis apuntado todos y que yo creo que son muy relevantes. Se ha puesto de manifiesto en esta mesa, por parte de todas las empresas que están aquí presentes, la capacidad de conciliar lo que es los factores ambientales, sociales y de gobernanza a la hora de crear valor. Y yo creo que, obviamente, en eso es muy relevante la definición de esas estrategias corporativas para adaptar al tejido productivo a los retos del futuro. La presidenta, a mí me ha gustado muchísimo, la presidenta de Red Eléctrica comentaba el tema de la necesidad de gestionar la incertidumbre y lo improbable. Yo creo que el entorno actual cada vez ha puesto de manifiesto esta necesidad de adaptarse de forma ágil y de forma resiliente. Obviamente son muchísimas las cuestiones que se han tocado. Obviamente se ha hablado del progreso tecnológico, la necesidad de coordinación público-privada, se ha abordado la cuestión de la regulación estable y predecible a la hora de definir ese marco de actuación futura. Pero yo creo que también es muy relevante aspectos que también era el objetivo que se abordaran en esta mesa y que escapan fuera propiamente del sector energético y que los habéis apuntado todos, cada uno de vosotros. La relevancia del tejido productivo, la relevancia del sector industrial, la relevancia de que la recuperación no va única y exclusivamente de grandes y pequeñas empresas, sino que del conjunto de la necesidad de reactivar la economía. Manolo comentaba, y yo creo que es una reflexión muy buena, el tema de que los impactos, a pesar de que sean globales, son asimétricos. Y obviamente para economías donde el sector servicios obviamente tiene una relevancia, pues obviamente va a ser superior y pone de manifiesto esta necesidad de primar la recuperación industrial.
Yo, por mi parte, finalizaríamos en estos momentos. Sí que me gustaría el tema de avanzar, como ha dicho el presidente Jardín en la introducción, y emplazaros a las siguientes actividades del simposio. Mañana tendrá lugar el simposio académico, como viene siendo habitual, y continuaríamos con el simposio empresarial el día 3 con el análisis de los efectos de la pandemia a nivel global, donde analizaremos, tendremos la ocasión de analizar todas y cada una de las cuestiones que han surgido hoy con mayor detalle. No quisiera finalizar sin agradecer de nuevo a todas las entidades, a todas las empresas patronas por haber hecho posible esta mesa. Yo personalmente, pues a nosotros ha sido un lujo y un honor poder contar con toda vuestra participación y compartir con todos nosotros vuestras reflexiones sobre los efectos de la crisis y los efectos que se han producido a pasado y lo que podemos hacer a futuro. Agradeceros de nuevo que nos hayáis acompañado y esperando ya que el año que viene, cuando volvamos a hacer otra mesa de patronos para analizar la situación, ya pueda ser en presencial sin las limitaciones que supone este formato online. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los asistentes y quedamos emplazados para las siguientes actividades que se producirán a lo largo de la semana. Gracias.